A ver, debe estar en el esto, paquete, ¿dónde estás? Paquete, 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 bien, entonces necesitamos esto de aquí. Ya eso está en el aula virtual. Vamos a volver a subir, a ver. Wow, no he conectado el de esto. El de conferencia. Ya, entonces, esta es la red que necesito, ¿ya? Para trabajar con la práctica de hoy día. ¿Listo? Pues vamos construyendo nuestra red. Pues la novedad es que ahora tenemos ruteadores, ¿no? Ya no vamos a trabajar con switches, ¿no? Entonces, lo bonito de los ruteadores, ¿no? La novedad de los ruteadores es pues que ya son pues para administrar una red, ¿no? Que se hace un área, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, todo el Perú, ¿no es cierto? Entonces, en el límite entre cada área, en el límite entre cada área, en el límite entre cada área, ¿no? Hay un ruteador que debe conectarse entre áreas, eso se llama un ruteador de borde, ¿no? Eso administra BGP. ¿Ya? Ese es otro protocolo. Bien, entonces necesitamos switches. Un genérico nada más. No lo vamos a configurar nada. No lo vamos a configurar nada. Ese un ruteador, no el empty, pues no este que sea router PT. Ya ahí. Después, otro ruteadorcito aquí. Ya, su switch. Compu. Un poquito, vamos bien, quitar un poquito ya. Listo. Excepto cable directo, ¿no? Fase Ethernet al switch, ¿no? Fase Ethernet 01. No hay gran cosa de configuración ahí. Fase Ethernet al switch, como antes, ¿no? Hemos visto que principalmente, ¿no? La configuración lógica, ¿no? Que tenemos que ganar con los switches. Ya. Ahora, del switch a fase Ethernet 1 aquí al ruteador FA00, ¿no? 1 al
FA 00, está bien, FA 00. ¿Ah? Switch FA 00. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si queremos irnos, vamos a cuenta que son tres oficinas que necesitamos conectar, pues, ¿no? Una oficina va a estar, sería Arequipa, Puno, Lima, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces. Listo. Entonces necesitamos otras conexiones aquí, dice, ¿no? Es aquí. Ya. Entonces aquí hay. Si vamos a fijarnos en la configuración que nos piden, necesitamos un DSI. ¿Ya? Es Data Connection Equipment. Es decir, que todavía no es un terminal, sino necesitamos. Todavía para comunicarnos necesitamos ¿cómo se llama? Un equipo de comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí que necesitamos, estamos hablando del módem, ¿no? Aunque ahora es la mayoría de las conexiones ya se hace con fibra óptica, ese es un circuito lógico. Eso necesita transceivers. ¿Ya? Entonces tú necesitas Data Communication Equipment. ¿Ya? Aquí, ¿qué dice? Ya, entonces, fíjense, en el esto nos dice, en la práctica, nos dice un terminal 00, ¿no? Ese es el serial, pues, ¿no? El serial. Pero aquí tenemos 2 y 3, entonces eso hay que colocar, eso hay que anotar, ¿no? Serial 2 y serial 2.0 y serial 3.0, ¿no? Entonces aquí tenemos fase Ethernet 4.5, ese es con fibra, ¿no? Ya, el 2.0 aquí con el primer serial, ¿no? 2.0. Ahora necesitamos de aquí. También DSE, no DTE. DTE es terminal, ¿no? Una computadora es un terminal, ¿no? Necesitamos comunicarnos. ¿Qué cosa? ¿Con qué entonces? Con un DSE, ¿no es cierto? El segundo serial, 3.0, con el segundo serial. ¿Ya? Así establecemos esta comunicación. Luego esto de aquí. Serial. Bueno, el segundo, ¿no? El segundo con el primer serial. ¿Lo quiere? Allá. Allá, este es con el primero. Y este es segundo con segundo. Ya, error, ¿no? Creo que me he equivocado. Ya, vamos a borrar este. Ya, vamos a borrar ese. ¿Y qué dice? Del segundo. Con el segundo, pues, ya, está bien. Con el segundo. Está bien. Y ahora, este DSE es el segundo con el segundo, otra vez. Ah, no, está bien, es primero. Sería el 2.0 es el primero, ¿no? Sería el 2.0 es el primero. Bien, ahora todo esto es nuestra tabla de direcciones IP que debemos colocar. Entonces, ruteador 1 es aquí, ¿no? 1, 2 y 3.
¿Ya? Entonces, la ventaja, bueno, la ot otra característica que tienen los ruteadores es que puedes configurarle una dirección IP. Ya puedes configurar una dirección IP, por ejemplo, aquí en un fast Ethernet, ¿no? Cosa que los switches no te dejan, ¿no? Primero tendrías que hacer un VLAN y sobre ese VLAN establecer un rango de puertos, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, recién puedes conectar una o asignar una dirección IP. En el ruteador, sin embargo, sí puedes asignar un IP a un puerto fast, ¿no? Fast Ethernet. Y aquí está. Ya, configurar los ruteadores, etcétera, ¿no? Hay que no IP domain lookup. Ya eso lo vamos a ver aquí, ¿ya? Listo, a ver, ¿qué cosa quiere? Entonces vamos a configurar por lo menos los IPs de las computadoras, pues, ¿no? El PC1, ya, aquí está. IP address es 172.16.1.20. 20, exacto. Máscara. Doscientos cuarenta. Define gateway 172.16.1.17. ¿Ya? Está bien, a ver, 172, 16, 1, 20, 240, 16, 1, 17. Chévere. Ese es el PC1. Ay, PC0. Ya, pues ni modo. El PC2 sería, ¿no? Vamos a cambiarle de nombre. PC2, ¿no? Esto se va a duplicar, pues. Este cambiaremos aquí a ya, ahí está, ¿no? Entonces el PC2 es su IP 10.10.10.10. Clase C, ¿no? Default Gateway 10.10.10.1. Ay, DNS. ¿Me he equivocado? ¿Le puede ser el DNS? Ay, sí. No. También IP versión 6 DNS, entonces static PC1 mundial aquí, me equivoco aquí, config, ah, que borrar esto. Ya, ahora sí, ¿no? PC3. El PC3, la IP es 172.16.1.35. 255.248, ¿no? Default Gateway 172.16.1.33. Ya.
Y así no lo estaba grabando. Ya, entonces vamos a entrar para cumplir lo primero que nos dice en la práctica. A ver. Es entrar aquí al ruteador, al primer ruteador. Listo, entonces enable config t, después aquí está, ¿no? Enable config t, ya saben, hostname r1. Ahora, para configurar la dirección IP en cada interfaz, ya, entonces voy a colocar no interfaz FA00, ¿ya? Después su dirección IP, interfaz 0, ¿no? Su dirección IP. ¿Listo? Interfaz FA00. Ya, a eso me está faltando, ¿ya? A ver, ayer estaba practicando esto, no shootout. O, así, ¿no? Si no recuerdan, no shootdown, ese es para encender esa interfaz, ¿no? Ya está prendida, ¿no? Entonces voy a la interfaz S2 slash 0, ya le puse la IP que está aquí arriba, solo que no he olvidado de colocar el shootdown. Este lo ha bajado, ¿no? Interfaz S3.0. Ahora sí, ¿no? Ya estaba ahí esto. El 2.0, entonces, ¿no? El 2.0. No shootdown. Listo. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya parecía raro, ¿no? Ah, no, aquí todavía no se está activando. Ya, debe ser por el otro, pues ahí vamos a seguir probando, ¿eh? Ah, ya, está bien eso, ¿no? Aquí el switch al ruteador ya se activó, ¿no? El switch al ruteador ya se ha activado, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en todos los ruteadores, ¿ya? Colocar las direcciones IP. A ver, nos vamos al segundo ruteador. Está pues como recién salidito, configurar, no, todavía. Yo lo voy a hacer, ¿no? La punta de comandos. Entonces, el segundo ruteador, enable, config t, ¿no? Interfaz FA00. Ahí, no, vamos a colocar hostname R2. ¿Ya? Interfaz FA 00. IP address. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. IP address, entonces, ya, entonces aquí no shutdown, wow, ¿no? Bueno, interfaz, ¿qué era? S20, ¿ya? Estamos en el ruteador 2, recuerden. Entonces, su dirección IP es 192.168.10.2, ¿ya? Máscara.
Listo, esa es la máscara. Estamos a probar, ¿ya? No, shoot, eso creo que no baja. Ah, no, aquí lo está subiendo, ¿ya? Está bien. Y, no, si no, otra vez, pues, para que lo suba, ¿no? Ahí está, ¿no? Line Protocol. Listo, excelente, ¿no? Entonces, interfaz a la siguiente. S3, ¿no? S3.0. IP address S3.0. 10. Nueve, y la máscara no es la misma. Este down, dice, ¿no? Entonces, lo vamos a subir. Ya. Wow, terminamos en 5 minutos, dice, ¿ya? Entonces la cosa ya está, ¿no? Ya está, ¿ve? Ya está funcionando, ¿no? Ayer pues, en la noche no funcionaba. ¿Qué pasa? Si, confío nomás mañana. Entonces me olvidé de colocar el no shutdown en las interfaces, ¿ah? El tercer ruteador. Una vez, ¿no? Hacemos rápido, ¿no? Antes que nos gane el Cisco Webex. No. Inter neighbor config hostname R3, ¿no? Interfaz FA 00. No, interfaz, no, if. Ya, IP address, ¿no? 172.16.1.33. Este, la máscara 248, ¿no? No shutdown. Listo, ¿no? No shutdown. Ya, después interfaz, ¿cuál era? S2/0, if, caray, es interfaz. Ya, el IP address es 192.168.10.6. Ya está, no shoot. Listo. Y el último es el 3.0, ¿no? IP address 10.10. Está, excelente. Fíjense. Serial 12. Ah, sí, pues es que 10.10, ¿no? Este es 10.10, ¿no? 10.10. Y 252. Ahora no, nada sobre el lab. Nada sobre el lab. Listo, change it. Ah, hay que hacer de doble R, pues. Ah, no, end en cada uno. ¿Ya? De doble R, ¿no? Hay que grabarnos esto. Ya, a ver. Mismo link, nos conectamos en un minuto, ¿ya? Vamos a cortar esto de una vez. Igual ya se está yendo, ¿ya?